Buenas tardes a todos. Hoy, con mucho agrado, damos inicio al ciclo de seminario del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Y este ciclo de seminarios, para este año, que es bien especial, van a hacer las charlas a través de manera virtual y remota. Hemos invitado a 10 investigadores nacionales de distintas universidades, los cuales nos van a contar toda su línea de investigación y sus hallazgos más importantes, a los cuales les damos muchas gracias por su participación, que por supuesto es un honor para nosotros que estén participando de esta actividad. Como les contaba, estos ciclos van a ser los días miércoles a las 5 de la tarde, cada dos miércoles aproximadamente, y estaremos hasta enero con estas charlas, así que espero que puedan asistir y disfrutar de estas charlas de investigación científica. Para hoy, como nuestra charla inaugural, tenemos el honor de tener la presencia del doctor Ramón Sotomayor Zárate. El doctor Sotomayor Zárate es académico, es profesor adjunto del Instituto de Fisiología en la Universidad de Valparaíso, ¿no es cierto? Para contarle un poco de la historia de Ramón, él hizo su pregrado en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, donde él se recibió el año 2002 de químico farmacéutico, ¿no es cierto? Luego de eso, él realizó su doctorado en la Universidad de Chile, su doctorado en farmacología, donde se tituló, obtuvo su grado de doctor en el año 2008. Luego de eso, él vuelve a la Universidad Católica a hacer un postdoctorado con la doctora Katia Gisli. Aquí ya empieza a estudiar, demuestra su interés por los mecanismos de cerebrales y neuronales que tienen que ver con la adicción a distintas drogas y relacionados con el estrés también. Y realiza su doctorado entre los años 2009 y 2011, para luego él empezar su carrera y su posición, como ya les mencioné, como profesor adjunto en la Universidad de Valparaíso del Instituto de Fisiología, donde él actualmente se está hasta el día de hoy y tiene un laboratorio muy activo con estudiantes y publica activamente estudiando estos mecanismos que tienen que ver con la adicción a distintas drogas de abuso y cuáles son los mecanismos neuronales y cerebrales que están implicados. Ramón participa activamente en distintas sociedades científicas, tiene mucha iniciativa para eso y aquí tengo anotado algunas de las cuales él es socio de la Sociedad de Neurociencia chilena y también de la Society for Neuroscience, la SFN, que es la Sociedad Estadounidense de Neurociencia, además de ser miembro de la ASPET, de la Asociación Americana de Farmacología y Terapéutica, y de la Asociación Internacional de Neuroquímica. Además, es miembro del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile, entre muchas otras afiliaciones, pero sin duda donde él ha hecho, donde ha sido más activamente participante es en la Sociedad de Farmacología de Chile, en la SOFARCHI, nuestra querida SOFARCHI. Y aquí tengo anotado que él ingresa el año 2005 a la SOFARCHI como miembro, y ya el año 2007 ejerce el cargo de secretario general, puede ser del año 2007 al 2010, para luego entre el 2011 y 2012 ser director. Entre el 2013 y 2014 fue vicepresidente, entre el 2015 y 2016 presidente, entre 2016 y 2018 past president, y actualmente, compartimos la directiva, él es el tesorero y soy secretario. Así que ha sido un pilar fundamental para el repunte de la SOFARCHI y ha estado en todas, ¿no es cierto? Prácticamente ha estado en todos los cargos, es falta ser junior, ¿no? Así que para mí realmente es un agrado y doy las gracias que hayas aceptado la invitación para mostrarnos tu investigación, tu línea de investigación en esta charla que se denomina... aquí la tengo, programación de neuronas dopaminérgicas por hormonas sexuales en vulnerabilidad a la adicción a drogas de abuso, ¿cierto? Así que muchas gracias, Ramón, y te dejo para que nos cuentes y luego de tu presentación tendremos un tiempo para las preguntas y seguro van a haber muchas. Así que muchas gracias. Claudio, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un honor poder estar en este ciclo de seminario. Así que muchas gracias.
Te agradezco a ti, a tu decano, a tu directora de departamento por la invitación. Y como les mencionaba, es un agrado. Tengo muy buenos amigos allá, Paola Heger, tú, y espero poder colaborar activamente con otros colegas de la UCN. Así que gracias. Bueno, les voy a contar un poco lo que yo vengo realizando en el laboratorio durante los últimos 8 años. Algunas de las investigaciones, como en todas las cosas que ocurren en los laboratorios, las han hecho estudiantes súper destacados que ahora están haciendo otras actividades, otras investigaciones, incluso fuera del país. Y creo que es muy bueno poder compilar todo esto en una sola presentación y contarle un poquito cuál ha sido la idea de hacer este tipo de investigación. Esta es una foto de Valparaíso, parece una península, pero es la parte de la más oeste, digamos, de Playa Ancha, ¿no es cierto?, de la Bahía de Valparaíso. Nuestra facultad está como por esta zona, en medio del cerro de Playa Ancha. Bien, yo les voy a comentar hoy día un poco, como mencionó Claudio, del concepto de programación de dopamina y de drogas de abuso. Y voy a tratar de explicarlo un poquito para que ustedes sepan en qué consiste. El concepto de programación es un concepto que, a pesar de ser relativamente nuevo, es decir, que durante los últimos 15, 20 años ha empezado a ser definido o a ser, mejor dicho, estudiado en distintas disciplinas, es algo que es mucho más antiguo. O sea, ya estamos pensándolo a mediados del siglo pasado, habían preguntas que indicaban qué ocurría si durante etapas tempranas de desarrollo, por ejemplo, ya sea durante el embarazo, en el caso de los seres humanos, ocurriera algún tipo de insulto o injuria que pudiese afectar el desarrollo agudo, o sea, en el propio embarazo, en algunos casos que pueda llevar, por ejemplo, a la muerte del feto, al aborto, o que deje secuelas permanentes a largo plazo. Esto partió también un poco relacionado cuando se tenía información, por ejemplo, de los casos de focomelia producidas por talidomida en mujeres que tomaban un tipo de analgésico recomendado incluso para el dolor de cabeza durante el periodo de embarazo, y observaban que había daño en el desarrollo fetal y que generaba, por supuesto, discapacidades y fetos con alteraciones importantes a nivel de sus extremidades. Sin embargo, como ustedes bien saben, las sociedades modernas y todo lo que involucra nuestras sociedades, que tienen ahora un sinnúmero de alimentaciones altamente procesadas, etcétera, etcétera, y que ha favorecido de una u otra manera la prevalencia de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, se ha reactivado este concepto para tratar de encontrar la causa de este tipo de enfermedades. Y es ahí donde yo me entusiasmé con este tema, para poder tratar de hacer un análogo, así como se ha tratado de determinar por qué se produce la diabetes en algunas personas y en otras no. Yo empecé a tratar de hacer un enlace, en decir, bueno, ¿por qué algunas personas pudieran ser adictas o se hacen más fácilmente adictas que otras? Y en realidad esta idea, yo la llevé hacia la línea de las hormonas sexuales, y otros investigadores han estado trabajando en una línea muy parecida, pero que tiene que ver, por ejemplo, con hormonas del estrés. Otros tienen que estar asociados principalmente a exposición en unas etapas también tempranas, pero no tan perinatales, como por ejemplo la niñez, y cómo el estrés en ese periodo tan crítico pudiese generar también alteraciones en la adolescencia y en la adultez que favorecieran el consumo de drogas. ¿Ya? Así que en ese concepto, y también con algunas investigaciones anteriores, en el año 90 se definió qué es lo que era el programming, ¿ya?, o reprogramming también, como aparece en varios de trabajo. Y en este caso, el profesor Lucas, ¿no es cierto?, el profesor inglés, él observó que cuando habían bebés de pequeña edad gestacional, en particular bebés con menos de 42 centímetros de largo, al nacer, observaba que ellos tenían algunos problemas en los scores que son de desarrollo mental o que se asocian a desarrollo mental y también motor. Y los comparó con bebés que tenían una adecuada edad gestacional, pero además hizo un cruce con otra variable que involucraba qué pasaba si estos bebés eran tratados con leches maternizadas enriquecidas, por ejemplo,
en algún tipo de nutrientes más particular que otra, o sea, maternizadas de mejor calidad versus de otra calidad muchísimo mayor, y observó que habían diferencias significativas a los 18 meses después de ser estos bebés tratados con esta leche maternizada. O sea, ¿qué indicaba esto? Que había un insulto precoz que podía estar generando la pequeña edad gestacional, pero además lo que se produce como terapia o lo que pudiera ser asociado a una exposición temprana a nutrientes puede también cambiar significativamente ya sea los scores mental o los scores motores que pudieran tener estos bebés. Esto lo llevó él a hacer varios estudios, y también lo hizo en animales, pero al final pudo hacer una definición que es la que yo les quiero mostrar, que involucra principalmente que la programación o reprogramación es una redirección fisiológica que tiene un organismo durante un periodo temprano del desarrollo que frente a un estímulo puede llevar a que este genere consecuencias adversas a largo plazo. Esa fue principalmente su definición y que es una de las que se utiliza hasta en la actualidad. Y así han habido muchísimos ejemplos durante el último tiempo del estudio del programa. Por ejemplo, en la propia Universidad Católica del Norte, la doctora Paola Heger, trabaja con un modelo de programming de exposición prenatal a alcohol y los efectos que se producen en la descendencia a largo plazo. Y también se ha asociado en el último tiempo, por ejemplo, en nuestra universidad, el estudio del desarrollo fetal y alteraciones durante el desarrollo fetal y su implicancia en hipertensión y en diabetes. Entonces, hay muchas áreas, muchas enfermedades que están siendo tratadas de ser explicadas por esta definición o tratando de abordarlo de esta manera. Entonces, tenemos que durante todo el desarrollo de los individuos, este se puede ver expuesto a distintos tipos de estímulos, pero sí hay etapas del desarrollo que pueden ser más vulnerables a distintos tipos de insultos. Por supuesto, aquellas que están asociadas principalmente al desarrollo fetal, por ejemplo, o perinatal, o la edad temprana, y también incluso en niñez y adolescencia, pudiese generar alteraciones de distinto tipo a largo plazo. Por ejemplo, un niño que está sometido a tasas de abuso, de estrés, se ha determinado en la literatura, por ejemplo, que el rompimiento por separaciones de sus padres muy traumáticas puede generar conductas en la adultez de los niños asociadas a conductas de riesgo principalmente. ¿Okay? Entonces, en este periodo temprano, yo les voy a mostrar más adelante cuál ha sido mi racional para trabajar en esta etapas perinatales. Ahora bien, siempre encuentro que es necesario colocar como un contexto general de dónde nace todo este tipo de interés en estudiar el programming. Y ahí me voy a tomar unos minutos en contarles sobre de dónde nace esto en particular. Este es un matrimonio de epidemiólogos sudafricanos, el matrimonio Stein-Susser. El doctor Susser falleció hace un par de años. Este matrimonio estaba muy interesado en estudiar, estamos hablando a mediados, antes de 1950, del siglo pasado, estaba muy interesado en estudiar lo que era la principal pandemia en ese momento en África, que era principalmente la desnutrición. ¿Y qué efectos podía producir la desnutrición a largo plazo? Por supuesto, como ustedes pueden imaginar, es muy difícil extrapolar esto a seres humanos de una manera ordenada. ¿Ya? Y ellos tuvieron la brillante idea de hacer un estudio retrospectivo y estudiar algunas poblaciones que habían sido asediadas, especialmente en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, que estaban bajo restricción alimentaria, por un periodo bien conocido, pero que además los partos, por ejemplo, y toda la información antropométrica que se pudiera sacar de la población estaba muy bien documentada. En en particular, ellos fueron a estudiar una cohorte que se llamaba la cohorte de la hambruna holandesa, que era una zona de Holanda que estaba siendo asediada, ¿no es cierto?, por el ejército nazi, que prácticamente por 10 meses estuvo con una restricción de suministro de alimentos muy importante, por lo tanto la población estuvo con una ingesta calórica muy por debajo del normal. Es decir, esto ocurrió aproximadamente, si ustedes se fijan, entre octubre de 1944 y mayo del 45, y la restricción calórica disminuyó significativamente en la población, pero además
hubieron nacimientos en este periodo de tiempo, donde hubieron bebés que fueron concebidos antes de este periodo de hambruna, que nacieron durante el periodo de hambruna, y otros que fueron concebidos durante el periodo de hambruna y nacieron post periodo de hambruna. Entonces, los datos que tenían las matronas de los hospitales en estas áreas de Holanda eran muy fidedignos y muy completos, donde podían tener datos antropométricos de la madre y de los bebés al nacer. Esto permitió caracterizar entonces que los bebés, principalmente que nacían en este periodo de tiempo, nacían con una tasa ponderal de peso mucho menor que aquellas zonas de Holanda que no estaban expuestas, si ustedes se fijan, el sur o el norte, que no estuvieron expuestos durante este periodo de tiempo a esta hambruna. Interesantemente, claro, al momento de nacer tuvieron una primera análisis de datos generales agudos, podríamos decirlo, que se asociaron a disminución del peso al nacer respecto a las poblaciones no sometidas a hambruna. Las madres también tenían un peso al dar a luz mucho más bajo que de las poblaciones no afectadas. La placenta también era un órgano que tenía diferencias importantes en cuanto a su peso. Y por supuesto, como les mencioné en los gráficos anteriores, las calorías cuantificadas eran significativamente menores en el periodo de hambruna que en aquella población que no estaba sometida a la hambruna. Lo interesante de todo esto es que el mismo matrimonio Stein-Susser pudieron evaluar a las cohortes de bebés que nacieron en este periodo 18 años después. Y eso lo hicieron gracias a análisis retrospectivo que lograron hacer durante el enrolamiento militar de un sinnúmero de varones, ¿no es cierto?, durante el año 64-67, y donde pudieron medir de nuevo datos antropométricos y correlacionarlos con las principales, o cuando ellos nacieron específicamente durante el periodo entre el 44 y el 45. Y aquí encontraron dos cosas interesantes. Una de ellas es que, si ustedes se fijan, una de las cohortes, que corresponde a la B1, y la D1 tuvieron diferencias significativas sobre personas que venían de las otras zonas de Europa. En particular, la D1 era esta que había sido concebida antes del periodo de hambruna, pero nació durante la hambruna, y la D1, la que fue concebida durante la hambruna y nacieron después del periodo de hambruna. Y en esto en particular observaron que poblacionalmente habían condiciones de sobrepeso significativo y también de desnutrición o cambios del peso también relevante. Siguiendo con este tema, ellos lograron encontrar que después del tiempo fueron a evaluar su hijo en particular, un famoso neurólogo norteamericano, fue a evaluar qué pasaba con estas mismas poblaciones prácticamente ya en la década de los 80, 90. Y fueron a ver si habían antecedentes de alteración neuropsiquiátrica relevante. Y creo que encontraron ahí en particular que muchas de estas poblaciones que estuvieron sometidas a la hambruna tenían condiciones, por ejemplo, neuropsiquiátricas mucho más prevalentes que el resto de la población. En particular, por ejemplo, encontraron que en el caso de mujeres, la incidencia, si ustedes la comparan, por ejemplo, con las poblaciones del norte o del sur, lo que está acá destacado en este cuadradito, era mucho mayor en mujeres para lo que se definió en ese momento como esquizofrenia amplia o esquizofrenia restringida, en mujeres que habían tenido una ingesta calórica por debajo, ustedes se fijan, de 1000 calorías por día. O sea, que su madre había consumido una cantidad de calorías muy restringida. Esto fue la punta de lanza, podríamos decirlo, para demostrar empíricamente que el ambiente fetal era crítico o es crítico para el desarrollo o no de enfermedades a largo plazo. Entonces, lo que nos va a afectar durante estos periodos tempranos del desarrollo pueden generar cambios que nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Y de ahí es que había un interés importante en estudiar cómo algunos endobióticos o xenobióticos pueden afectar estas primeras etapas de la vida. Así, por ejemplo, en la actualidad, un interés muy importante en qué ocurre, por ejemplo, con la exposición a antibióticos en bebés que han recién nacido, porque ya hay antecedentes, por lo menos en estudios básicos, de que las alteraciones de la microbiota en edades tempranas pueden generar alteraciones metabólicas
y también a nivel del sistema nervioso central en animales adultos. Los contaminantes ambientales. Los contaminantes ambientales que han ido desde contaminantes de la industria del plástico, como el bifenol A, hasta, por ejemplo, metales pesados, también son importantes insultos que pueden afectar estas etapas tempranas del desarrollo y generar alteraciones funcionales a largo plazo. Ahora, yo en particular me concentré en el estudio de aquellos disruptores endocrinos, esta es su sigla en inglés, que son de tipo hormonal, y en particularmente hormonas esteroidales y andrógenos que pueden estar afectando, por ejemplo, los mecanismos de gonadales, ¿no es cierto?, reproductivos a largo plazo, que aquí pueden estar dados por compuestos médicos o fármacos que pueden estar siendo expuestos a individuos que estén en desarrollo. Y en todo caso, para este tipo de disruptores endocrinos, tanto los periodos críticos como los efectos y los mecanismos que están involucrados son muy similares a los de las hormonas producidas endógenamente, pero van a llevar, a través de distintas características un poco farmacológicas, a establecer algunas diferencias que son significativas. Entonces, en particular, yo me centré en las hormonas sexuales y en las hormonas sexuales, cómo podían estas afectar el cerebro. Y para eso, todos sabemos o es conocido que las hormonas sexuales tienen un sinnúmero de receptores para estas hormonas en distintas zonas de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? En tejidos tanto reproductivos como no reproductivos, cumpliendo roles fundamentales en la fisiología, ¿no es cierto?, de los individuos. Pero también nuestro cerebro tiene una alta expresión para receptores para las hormonas. Y es así como ya sabemos que en el adulto, ¿no es cierto?, o en las funciones cerebrales, las hormonas sexuales son capaces de manejar distintos tipos de funciones. Por ejemplo, a nivel cortical, favorecen y son neuromoduladores de la función de memoria. En la zona, por ejemplo, de la amígdala, que es una zona altamente emocional, son capaces de regular también estos componentes. En la zona del hipocampo, son capaces de afectar también los procesos de memoria de corto plazo, etc. Entonces, y esto se debe fundamentalmente porque estas hormonas tienen receptores en esta área del cerebro. Y es así como yo encontré que una de las zonas donde abundan los receptores para andrógenos y estrógenos es también las zonas de altas del tallo del cerebro, especialmente la zona del mesencéfalo, donde se encuentran neuronas que están asociadas a los procesos de motivación y recompensa. Y en este sentido, me fui a estudiar entonces cómo posiblemente ahora un imprinting o una exposición temprana a hormonas sexuales pudiera generar cambios en este circuito a largo plazo. Y ahí evalué entonces cómo, por ejemplo, estrógenos, como el que le mostraré más adelante, estradiol valerato, o andrógenos como testosterona, son capaces de afectar el funcionamiento de las neuronas dopaminérgicas. Neuronas dopaminérgicas que principalmente están siempre regulando la actividad de este circuito que es mesolímbico, que tiene que ver con el placer y la recompensa. En este caso entonces, mi modelo es utilizar roedores, en este caso ratas, cuando ellas nacen, administramos una dosis subcutánea de estradiol o un andrógeno como testosterona, y vemos qué ocurre a largo plazo con estos animales. En particular, el estradiol que yo utilizo se llama estradiol valerato, que está esterificado. Esto lo hacemos principalmente porque resiste un poco más a la actividad enzimática, entonces cuando se inyecta durante las primeras 12 horas de vida, al final los animalitos tienen concentraciones detectables de estradiol prácticamente por 3 días, y luego estos decaen a niveles fisiológicos. Pero ya estuvieron expuestos durante ese periodo a un efecto de concentraciones suprafisiológicas de estradiol. La testosterona también está esterificada, es la testosterona propionato, y en algunos casos hicimos experimentos con dihidrotestosterona, que es un andrógeno que no se aromatiza, porque la testosterona tiene la posibilidad de ser aromatizada a estradiol a través de una enzima que se llama aromatasa. Entonces, para poder discriminar si un efecto era netamente androgénico o en parte estrogénico, utilizamos en algunos experimentos esta exposición a una sola dosis de dihidrotestosterona. Los animales se mantuvieron en condiciones estándares de laboratorio y al día postnatal 60 fueron utilizados para un sinnúmero de experimentos. El día postnatal 60 para la rata, y es para que ustedes tengan una relación, equivale aproximadamente para primates humanos como nosotros un rango de edad entre los 28 y los 23 años.
según varios autores, digamos. O sea, estamos hablando como un adulto joven o finalizada la etapa de la adolescencia. Nuestros primeros estudios fueron caracterizar un poco qué ocurría con los animales, particularmente a nivel del mesencéfalo, de la zona donde está la neurona dopaminérgica, con los contenidos globales de neurotransmisores. Pudimos adquirir con un proyecto Fondes y un HPLC electroquímico, un proyecto de iniciación. Entonces, nuestra primera misión era utilizarlo y caracterizar todo lo que pudiéramos de nuestros circuitos interesados con animales que fueron expuestos durante esas primeras 12 horas de vida a hormonas como el estradiol o andrógenos como testosterona o DHT. Este trabajo lo hizo un ex estudiante de mi laboratorio, Pedro Espinosa, que ahora está haciendo su doctorado en neurociencia en Suiza. Y observamos que a nivel de la sustancia nigra BTA, que es esta zona del mesencéfalo donde están neuronas dopaminérgicas que van hacia el cuerpo estriado, o neuronas dopaminérgicas que van hacia el núcleo accumbens, que es la zona de la recompensa, observamos que en estas zonas estaba aumentado el contenido de dopamina. Es decir, acá hay síntesis de dopamina, hay almacenaje para liberación somatodendrítico, y por lo tanto está aumentado en este caso la dopamina. Y lo mismo pudimos observar en machos. O sea, no solamente ocurre en hembras, sino también en machos respecto a la situación control. Conociendo esto, que ya veíamos que estaba aumentada la dopamina en esta zona, fuimos a estudiar qué ocurría en la zona donde llegan las proyecciones. Y como les mencioné anteriormente, a nivel del cuerpo estriado o del núcleo accumbens. En este caso también encontramos que los niveles de dopamina, por ejemplo, a nivel del núcleo accumbens, están aumentados respecto a la situación control, y lo mismo pasa a nivel del estriado. E interesantemente, este aumento en la dopamina no se correlaciona directamente con un aumento en los niveles de DOPAC, que es su principal metabolito. ¿Por qué? Porque si hubiese una disminución de su principal metabolito y un aumento de la dopamina, uno podría decir que se está viendo afectado el proceso metabólico de la dopamina. Al no verse afectado, uno puede intuir neuroquímicamente que puede deberse a una condición de síntesis, es decir, que la síntesis está aumentada. Luego de demostrar esto, una ex estudiante del laboratorio, Roxana Silva, estudiante de bioquímica, ahora ya es bioquímica, por supuesto, ella se interesó en estudiar qué pasaba con la expresión de la enzima limitante en la síntesis de dopamina, que es la tirosina hidroxilasa. Y ella observó en esta zona, tanto de sustancia nigra como del área tegmental ventral, en machos y en hembra, que había un aumento de la transcripción, ¿no es cierto?, del mensajero de TH en machos y hembras que fueron tratados con estradiol y con testosterona propionato. Y no así en aquellos machos tratados con dihidrotestosterona, que es este andrógeno puro, podríamos decirlo. Y por lo tanto, podía haber un componente de tipo estrogénico que estuviese regulando la expresión de la tirosina hidroxilasa. Nosotros nos fuimos a buscar también hacer algunos estudios un poquito bioinformáticos, más que estudios, hacer unas aproximaciones, y pudimos encontrar con algunos, en realidad en la literatura y con algunos colegas que trabajan en bioinformática, de que efectivamente la tirosina hidroxilasa tiene en sus promotores elementos de respuesta a estrógeno. Entonces es una enzima que está siendo modulada por los niveles de estrógeno circulante, y en este caso a nivel del cerebro. Ahora, ella no solamente encontró cambios significativos en la expresión del mensajero, sino que además pudo observar cambios significativos en el número de células positivas para TH en las mismas áreas, realizando una inmunohistoquímica, ¿no es cierto?, y cuantificando el número de neuronas, observó que de nuevo, tanto en hembras a nivel del tegmental ventral como en sustancia nigra, y así también en machos, hay un incremento significativo en los niveles de células TH positivas en el área tegmental ventral y en la sustancia nigra. Entonces, nosotros ya aquí estábamos extasiados, estábamos felices, porque ya habíamos demostrado o observado que este modelo producía a largo plazo aumento en la síntesis de dopamina y además aumento en su contenido tisular. Lo que había que demostrar es que si esto era literable, si esto era funcional. Y ahí, nuevamente,
Pedro con otro estudiante, también químico farmacéutico de la Universidad de Valparaíso, hizo la tesis en el laboratorio. Posteriormente, él ya, Raúl Riquelme, ya obtuvo su grado de doctor en farmacología. Evaluaron a través de microdiálisis cerebral in vivo, es decir, colocando una cánula de microdiálisis, pudieron medir cuántos eran los niveles de dopamina extracelular. Esta cánula tiene una membrana semipermeable que, al ser instalada en un tejido, permite recuperar, podríamos decirlo así, desde el extracelular, niveles de dopamina. Si la dopamina pasa, ¿no es cierto?, hay un intercambio osmótico, es capaz de ser incorporada a través de esta sonda de diálisis, y una vez que es incorporada, es analizada también por el equipo detector electroquímico. Y aquí en particular, lo que hicieron Pedro y Raúl fue colocar un estímulo depolarizante, potasio 70 milimolar, y evaluar lo que en neuroquímica se denomina la liberabilidad, es decir, qué tanto puede liberar, desde el punto de vista de neurotransmisores, frente al estímulo depolarizante, un área en particular. Y esto lo fuimos a colocar las cánulas en el núcleo pumas, y después del proceso de estímulo, después de tener niveles basales, observaron que los animales tratados con estradiol, con testosterona, liberan más dopamina frente a este estímulo depolarizante que los animales control. Esto sin duda ya era lo máximo, o sea, teníamos ya una prueba funcional de que los animales estaban siendo modificados permanentemente en el sistema dopaminérgico, y por tanto había que ir a evaluar funcionalidad. Y ahí después, en colaboración con un colega de mi instituto, el profesor Cristian Bonasco, se hizo la evaluación electrofisiológica. Yo no soy experto en estos experimentos, pero sí puedo mencionar que estos mismos animales que fueron sometidos a la administración neonatal de estradiol tienen en su vida adulta una mayor frecuencia. Primero, tienen una mayor potenciales excitatorios postsinápticos espontáneos que podemos observar en estos trazos, ¿no es cierto? Y además también eso se asocia a una mayor frecuencia, ¿no es cierto?, en la descarga. Lo que nos indicaría entonces que es un fenómeno presináptico que iría de la mano con esto, donde las neuronas dopaminérgicas están más o son más excitables, mucho más excitables que la situación control. Con estos resultados, ya aproximadamente a finales del año 2017, nos preguntamos, bueno, si tenemos entonces que el sistema dopaminérgico, en tanto a nivel de contenido, la expresión de la tirosina hidroxilasa y la liberabilidad de dopamina están aumentadas, ¿qué pasa con las conductas que pueden dar cuenta de un fenómeno de adicción? Y ahí nos fuimos a estudiar qué podría ocurrir si estos animales que han sido expuestos a las hormonas sexuales se ven expuestos a drogas como, por ejemplo, opioides como la morfina, o alcohol. En este caso en particular, en colaboración con un profesor de la Universidad de Chile, Mario Rivera Mesa, utilizamos el protocolo que ellos ocupan normalmente para medir el consumo de alcohol en ratas bebedoras. Esto lo hicimos nosotros en nuestras ratas. Un protocolo que se llama el protocolo de elección entre dos botellas, donde la ratita puede elegir ad libitum si consumir agua o consumir agua con alcohol. Y esto periódicamente se va alternando para que el animal no se sienta preferenciado por alguna botella o por un lugar, sino que pueda en algún momento libremente elegir si quiere agua o quiere agua con alcohol. Para este protocolo utilizamos también una adaptación de un protocolo de un profesor argentino, el profesor Ricardo Bautasi, y fuimos a evaluar cómo estaba el consumo de alcohol. Este trabajo lo hizo también Francisca Venegas, química farmacéutica, que hizo la tesis en mi laboratorio. Se entusiasmó tanto Francisca y eso es muy satisfactorio para mí, se entusiasmó tanto con la ciencia que después se fue a Italia a hacer un magíster en biotecnología farmacéutica que terminó y ahora este año entró a su doctorado en ciencias biomédicas en Padua, Italia. Así que está ella felizmente ahí trabajando y estudiando en Italia. Y también la acompañó en estos experimentos Daniela Rosa, que también es químico farmacéutico en la Universidad del Paraíso. Y lo que fuimos a evaluar fueron 12 exposiciones por 24 horas
a esta sesión de elección entre dos botellas y medimos cuánto consumieron en 24 horas los animales de halcón. Y si ustedes se fijan, los animales que fueron, tanto las hembras como los machos, tratados con estradiol o con testosterona, el consumo promedio de estas 12 sesiones es muchísimo mayor que el consumo promedio de etanol para los animales controles o para los animales que fueron expuestos a solamente a vidrio o testosterona. Entonces, esto sí genera una vulnerabilidad. De hecho, este patrón de consumo de alcohol que está acá, si uno lo lleva a una equivalencia para un ser humano, es cercano a tomar prácticamente 1 litro de cualquier destilado de 40 grados, 50 grados por día. O sea, es un alto consumo de alcohol, tanto para machos como para hembras. Con esto ya ultra felices, pero como el alcohol comparte mecanismos neurobiológicos asociados, ¿no es cierto?, a una relación directa con opioides, quisimos confirmar si con otra droga de abuso como la morfina podríamos ver algo similar. Y ahí, después voy a devolver esto, Victoria Velázquez, estudiante de mi laboratorio químico farmacéutico, que también está terminando su tesis de magíster en neurociencia, evaluó qué ocurría con el condicionamiento del lugar mediado por morfina en estos animales. ¿Qué significa? Que si los animales hacen mayor conducta de contexto a una droga de abuso como la morfina, un analgésico opioide que puede ser abusado, y observó que los animales también tratados con estradiol y testosterona tienen un mayor grado de condicionamiento que los animales controles. De hecho, además, cuando fue a evaluar la actividad locomotora, lo que ustedes observan acá arriba, son los primeros cuadros, son la actividad locomotora en hembras y en machos, frente a la administración de salino, durante 3 horas, si ustedes se fijan, aquí están las curvas están bien pegadas al cero. Mientras que lo que observan acá es la administración en hembra y en macho con respecto a la administración de morfina, 10 miligramos por kilo, las cuales se despegan del cero, y es decir, si uno hace un análisis cuantitativo de la actividad locomotora acumulativa, puede observar esto. Desde los 30 a los 210 minutos, puede observar que los animales tratados con estradiol tienen mayor actividad locomotora inducida por morfina que los animales control. Lo que observan acá arriba es la condición basal, es decir, la actividad locomotora de todos los grupos durante estos primeros 30 minutos, que es la condición clásica de ambulaciones, digamos, por neofobia, porque nunca han estado en estas cajas, entonces hay que medirla para saber si los animales tienen diferencia en la actividad locomotora. Y además, estudiando a través de microdiálisis, pudo observar entonces también Victoria, de que frente a la administración de morfina, los animales tratados, especialmente en este caso con estradiol, tienen mayor área abajo de la curva, que es el área de liberación total o niveles totales de dopamina inducido por morfina, frente a los animales controles o a los animales tratados con, en este caso, con testosterona. Así que ya con esto, felices del año 2019, pudimos correlacionar directamente los resultados que nuestro modelo de exposición neonatal a la hormona afecta. El sistema dopaminérgico a largo plazo y puede generar una vulnerabilidad a drogas de abuso tipo depresivas, como en este caso el alcohol y los opioides. Uno, y quizá para los estudiantes que están escuchando, uno a veces se enlentece un poco en hacer estas cosas y en publicarlas, porque busca siempre más explicaciones. Y yo tengo que reconocer que estos datos aún no los he publicado, a pesar que ya son datos que en el año 2017 estaban terminado. Pero como las cosas son así en la ciencia, el mismo año, en particular a finales del año 2017, salió este estudio en humanos, donde utilizando un modelo que es el largo de la razón entre los dedos 2 y el 4, los dígitos, se puede determinar si los individuos están sometidos a un periodo de androgenización prenatal. Se pudo observar en este trabajo, publicado en la Acta Psiquiátrica Escandinava, que la exposición prenatal a andrógeno produce
puse dependencia del alcohol en adultos. Entonces aquí ya teníamos una confirmación que nuestro modelo era un modelo que estaba generando evidencia que ya se estaba que ha sido correlacionada con el estudio del ser humano. Ahora, no todo es perfecto, y tengo que cumplir mencionándoles que también evaluamos drogas psicoestimulantes, como por ejemplo la anfetamina y el metilfenidato. El metilfenidato es un excelente fármaco para tratar la déficit de atención con hiperactividad, pero sabemos que también puede ser mal utilizado y puede ser siendo utilizado como una droga de abuso. ¿Okay? Estas drogas afectan la funcionalidad del transportador de dopamina. Algunas de ellas funcionan haciendo un efecto reverso, es decir, que se libere más dopamina a través del transportador, como la anfetamina, y otras, como el metilfenidato, la cocaína, lo que hacen es bloquearlo, y por lo tanto la dopamina se acumula en esta zona. Cuando fuimos a evaluar qué pasaba con esta droga en los animales que anteriormente yo les mostré, fue, como todas cosas, como todo pasa en la vida, una decepción, sino que fue, es lo que es, pero digamos, no lo podíamos comprender o entender por qué era tan distinto a lo observado anteriormente. ¿Y qué ocurría? Que la administración de anfetamina genera menos actividad locomotora que los animales controles. Es decir, nosotros sabemos que la anfetamina produce actividad locomotora y bajo los parámetros anteriores nosotros esperábamos que esa anfetamina pudiera generar una gran actividad locomotora y que los animales estuvieran muy hiperestimulados. De hecho, si nosotros vamos a evaluar los niveles de dopamina inducidos por anfetamina, ya sea intranucleocumbas o anfetamina sistémica, los animales que son tratados con hormonas y especialmente con estradiol, liberan mucho menos dopamina. Ahora en la actualidad ya hemos definido un poco más el modelo y sabemos que esto está debido principalmente a que, al revés de lo que observábamos con la tirosina hidroxilasa, nuestro modelo de administración neonatal por hormona genera una reducción de los niveles funcionales del transportador de dopamina. Glicosilado y fosforilado, que son las formas que están en membrana y que están activas para el transportador. Tania, un estudiante también de la licenciatura en ciencias de la Universidad de Paraíso, que hizo la tesis en el laboratorio y que ahora hace el doctorado en neurociencia, evaluó qué pasaba con metilfenidato y de nuevo observó que frente a la administración de metilfenidato, animales tratados con hormonas, como por ejemplo testosterona, tienen una disminución significativa en la actividad locomotora acumulativa inducida por metilfenidato. Y en particular, Max, un estudiante de laboratorio que recientemente ha obtenido su grado de magíster, lo pudo demostrar a través de microdiálisis, que los animales tratados con metilfenidato liberan mucho menos o generan menos dopamina extracelular que los animales controles. Entonces, en definitiva, nos encontramos ahora que nuestro modelo es un factor de vulnerabilidad, sí, pero al parecer principalmente para aquellas drogas que son de tipo depresivas o inhibidoras, como la morfina y el alcohol, mientras que para psicoestimulantes no encontramos un efecto significativo. En la actualidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Queremos primero evaluar qué ocurre a nivel de ventana temporal, es decir, ¿qué pasa si yo voy desplazando la ventana y si en realidad ahora no son durante las primeras 12 horas de vida? ¿Qué pasa si evalúo la administración de la hormona a los 7 días o a los 14 días que están emulando un poco la niñez? Y que sí ha sido también a nivel toxicológico correlacionado con la exposición de niños, por ejemplo, a compuestos contaminantes del tipo hormonal. Esto es bien interesante, no hemos trabajado en esto, no, o sea, estamos comenzando a hacer estos estudios, y además también hemos encontrado evidencia que se ve muy, muy, muy relevante, de que en varios papers se menciona que, por ejemplo, en las aguas que nosotros están potabilizadas, ¿no es cierto? No todas estas aguas son capaces de depurar contaminantes ambientales como los fármacos. Y se ha demostrado, por ejemplo, en Estados Unidos, que las aguas recicladas, por ejemplo, contienen niveles de traza de anticonceptivo.
que es uno de los principales fármacos utilizados en mujeres durante la etapa reproductiva, que indican entonces que los tratamientos de agua no los limpian por completo, y esto puede estar siendo bioacumulado en seres humanos y podría estar generando efectos también a largo plazo. También hay toda una parte que es maravillosa, que requiere un estudio más importante a nivel de epigenética, especialmente ahora por qué se están generando estos efectos perdurables. Aquí un colega, Jonathan Martínez, está interesado en estudiar el epigenoma, en particular de estos animales tratados con hormonas, si hay cambios que están dando cuenta de, no sé, de cambios en las acetilaciones o las metilaciones del DNA que pudieran favorecer la programación a largo plazo. Así que, como les quiero mostrar, hay muchísima tierra fértil para poder trabajar en este tema, y no solamente en este modelo, sino que en varios otros. La exposición, por ejemplo, a metales pesados, la exposición a compuestos, por ejemplo, antibióticos, está siendo ahora muy estudiada, especialmente para poder ser correlacionada con lo que se llaman las conductas de riesgo que tienen los adolescentes y que pueden dar cuenta de algunos trastornos neuropsiquiátricos. Quiero agradecer a todos ustedes por escuchar esta presentación. Espero que haya sido clara y le haya entregado información de lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio. Quiero agradecer en particular a Claudio Codú, aquí por su invitación. Estas son unas fotos que tuvimos en un congreso en Japón con Claudio hace un par de años, y otro colega de Universidad de Concepción que va a estar también en este ciclo de conferencias. Aquí Claudio está purificando su alma antes de entrar al templo, y le agradezco esta invitación, y por supuesto a la agencia que financia, ¿no es cierto?, la investigación del laboratorio, y a mi casa de estudios por patrocinarme durante todos estos años con esta investigación. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón. Muy interesante tu charla. De verdad, hay bastante aquí para discutir y para proponer a futuro, porque estos son temas que uno ha pasado, digamos, y no nos hemos dado cuenta, y son cosas que ocurren todos los días, y como dices tú, hay muchos de estos fenómenos que se ven años después de que nacen los, en este caso, los seres humanos, cualquier tipo de animal que ha tenido este tipo de estrés durante su gestación. Yo quería, porque ahora vamos a hacer preguntas del público, quería empezar yo a hacerte una primera consulta, que, bueno, según lo que, si entendí bien, todos estos estímulos y estrés, lo que producen, por lo menos en uno de tus modelos, es este desbalance hormonal, aumento de estrógeno, y eso lleva una exacerbación del sistema dopaminérgico, y eso tiene algunos riesgos de más susceptibilidad a drogas, alcohol, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y eso lo viste también y lo puedes relacionar, supongo yo, con lo que empezaste con estas etapas de hambruna en la guerra y gente que vive en lugares con exposición a metales pesados. Eso lleva un estrés al final que lleva, de alguna manera, está relacionado con esta vía, ¿no es cierto? Un desbalance en las hormonas, y que eso lleva a una expresión distinta de algunos sistemas de neurotransmisores. En este caso tú estás viendo la dopamina. Te quería preguntar, ¿tú has tratado de probar esto con, por ejemplo, interfiriendo con una RNA interferencia para el receptor de estrógeno o de andrógeno, de manera de revertir un poco este cambio dado por el aumento de hormonal o lo que sea que va a provocar el estrés que va a tener, ¿no es cierto? ¿Tienes pensado hacer algún tipo de experimentos como para dilucidar el mecanismo así? No lo hemos hecho, de hecho algunos revisores nos sugerían más o menos la misma línea de lo que tú preguntas, quizás coadministrar un estrógeno, en este caso que administrábamos la etapa neonatales con un antagonista, claro, mostrar si el efecto es directo sobre los receptores. No lo hemos realizado. Lo del interferente fue una idea hace un par de años también que surgió justamente con Mario Rivera, pero no lo concretamos. Ahora, hay
No lo mencioné, pero digamos, es interesante porque este es un modelo de exposición a condiciones suprafisiológicas. Entonces ahora hay que llevarlo como a la fisiopatología, es decir, qué condiciones me pueden generar un aumento de estrógeno durante la primera etapa neonatal, ¿no es cierto?, que pudiera generar cambios perdurables a largo plazo. Y en ese sentido, uno de mis colegas de la universidad, Gonzalo Cruz, él ha estudiado un modelo que puede parecer súper súper ajeno a esto, pero que tiene una base que es bien interesante. Él estudió qué pasaba con las madres expuestas a exposición a dieta alta en grasa, que vendría siendo como lo contrario a lo que yo mostré de los datos históricos de programming. Y él observó, entre varios estudios que él realizó, experimento, pero observó que todos los animales, al momento de nacer, machos y hembras, nacen con niveles de estrógeno más elevados que lo normal, o sea, prácticamente entre 2 a 3 veces. Entonces ahí ya tenemos una condición un poco más, entre comillas, fisiopatológica que pudiera dar cuenta de una acumulación de estrógeno, por ejemplo, en las primeras etapas del desarrollo. Él lo demostró porque se inhibe el metabolismo de los estrógenos y se acumulan. Pero más digamos, celular, como poder bloquear, digamos, con un interferente, por ejemplo, los receptores, y evitar que se produzca esta activación a edades tempranas, no lo hemos realizado. Ya. Bueno, entonces, según lo que entiendo, aquí puede haber un problema también del balance, dependiente, o sea, una restricción muy fuerte o una abundancia en este caso, una de las dos situaciones, que es lo que siempre se habla de que todo en fisiología tiene que ocurrir en su justa medida. Exacto. Estamos viendo un ejemplo que más de lo mismo, ¿no es cierto? Que tiene que haber un balance para que estos procesos se lleven con normalidad. Ahora te voy a hacer algunas preguntas que me están llegando aquí de la gente que está viendo tu presentación. Me preguntan acá si sabes cuál es el mecanismo. Creo que algo lo discutimos, pero está bien que lo volver a preguntarte. El mecanismo por el cual las hormonas esteroidales están generando el programming. Ya. Hay un mecanismo que yo no he estudiado y que estoy interesado en hacerlo, que se asocia a una cosa en particular, y es que las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo se ha demostrado que, en roedores por lo menos, durante las primeras etapas de desarrollo neonatal, hay una caída en el número de las neuronas. Es decir, si uno quiere graficarla, las neuronas dopaminérgicas de la nigra y del BTA, después del parto comienzan a disminuir, a caer. Lo que yo creo es que cuando yo administro los estrógenos durante esas primeras 12 horas de vida, evito que haya esa caída normal en los niveles de neuronas TH positiva. Y cuando yo veo este aumento de neuronas TH positiva en la adultez, lo que estoy haciendo es que las hice sobrevivir, digamos, a esta poda mesencefálica, podríamos decirlo, normal, porque los estrógenos son favorecen la sobrevida de esta neurona. Entonces, por ese lado yo quiero estudiar si efectivamente estas hormonas pueden estar haciendo que haya una mayor sobrevida de las neuronas durante las primeras etapas de vida, y que estas prevalezcan aumentadas hasta la etapa adulta. Esa es una de las opciones mecanísticas. Y tiene que estar ahí. Yo creo que tiene que estar ahí. Y me menciono por qué tiene que estar ahí, porque cuando uno hace un estudio farmacocinético, y eso lo hizo Jonathan Martínez, mi colega, y administra estradiol valerato durante las primeras 12 horas de vida, tú ya prácticamente al día postnatal 7 observas que los animales que recibieron la dosis tienen los mismos niveles de estrógeno que los animales controles. Entonces estos animales ya las condiciones iniciales suprafisiológicas desaparecieron, y el efecto fue realizado durante esa ventana pequeña, digamos, de inicial. ¿Qué ocurrió? Que también puede haber cambiado, ¿no es cierto?, el set point en esa etapa. Bueno, ahí está toda la parte epigenética también para poder hacer una extrapolación. Pero la parte mecanística es algo que en programming siempre se trata de buscar, porque casi todos los modelos de programming hacen un insulto temprano y ven a largo plazo lo que ocurre. Entonces, no creo que hay un solo mecanismo, porque muchas veces... Claro, al medio nos queda una caja negra que hay que tratar de dilucidar. Me preguntan también, pero esta está muy relacionada con lo que te pregunté yo, pero solo para complementarlo,
si han usado algún inhibidor específico en los receptores esteroidales, pero parece que me mencionaste que no aún. No, no, no lo hemos ocupado, no lo hemos ocupado. En un momento tratamos, es para complementar un poco, tratamos de ocupar estas hormonas quizás en la etapa perinatal, pero las hormonas sexuales en la etapa perinatal cambian bastante el performance reproductivo en las madres. Entonces, nos vimos, y otros autores lo han demostrado, de que pueden aumentar la tasa de aborto. Y es por eso que nos movimos a administrar la hormona al momento de nacer. Pero también hemos tratado de evaluar si ocupando una bomba Alcet, que de perfusión osmótica con dosis muy pequeñitas de estrógeno, pudiéramos implantársela a las madres que estén preñadas. Pero no lo hemos realizado, ¿no? Oye, y también aquí hay una pregunta bien interesante sobre lo último que mencionaste de los anticonceptivos que han encontrado en en las aguas residuales. Y pregunta si es, bueno, supongo que se puede porque tú lo mencionaste, pero que lo expliques más, si se puede analizar la bioacumulación de anticonceptivos en frutas y verduras también regadas con estas aguas. Porque supongo que pasan a los alimentos y pasan a nosotros, aparte del agua que bebemos. Así que a ver si nos puedes contar algo de eso. Mira, hay algo muy interesante que partió a finales del 2018 y que ahora, o sea, fueron los primeros papers que yo vi, pero ahora está como, se llama la farmacopolución. No sé si lo habían escuchado ustedes, la contaminación por fármacos. Y fármacos que son excretados principalmente. Una de las principales vías de excreción de los fármacos en China. No había escuchado De de ahí cosas al polio, agua sucia. lunes, de ese tipo de cosas, pero de esto no, no de facto. Y es muy interesante porque se ha demostrado, por ejemplo, hay varios trabajos que han mostrado que, por ejemplo, que animales silvestres han cuantificado, siempre a niveles de ppm, ¿no es cierto? Igual niveles bajos, pero son bioacumulables. Que animales silvestres tienen, por ejemplo, acumulan antidepresivos, acumulan anticonceptivos. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque son moléculas lipofílicas que llegan a estos individuos a través de las fuentes de agua principalmente. Como son lipofílicos, se acumulan en tejido adiposo y generan un compartimiento de acumulación. Yo en particular creo, y ahí también, a pesar que no está bien, o sea, a ver, no hay una demostración al respecto, pero si uno se va a ver las tasas, por ejemplo, de menarquia, es decir, cuando llega la regla a las niñas, la primera regla, a principios del siglo pasado, el valor global poblacional estaba siendo cercano entre los 15 y los 16 años. Si uno lo ve ahora, 120 años después, podríamos decirlo, está cercano a los 11 años. No había pasado en ningún otro periodo de la historia de que hubiera un adelantamiento en la menarquia de aproximadamente 4 o 5 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Autores que son toxicólogos ambientales mencionan que efectivamente la población se ha sometido durante los últimos siglos a un sinnúmero de compuestos que están siendo producidos por la industria, producidos para, no sé, para la alimentación de animales, etcétera, Producción en masa, como los pollos, todo claro, yo te digo lo de los pollos porque en los papers sale mucho esto de que los animales de ganado han sido tratados con compuestos anabólicos por hace mucho tiempo, pero ninguno ha llegado finalmente a tener una prueba cuantitativa de decir, mira, sí, todos los pollos en Estados Unidos, todos los pollos en Chile, todas las vacas en tal parte, realmente tienen niveles de hormonas. Eso no se ha concretado. Entonces, yo creo que, por un lado, el acúmulo de compuestos con actividades como disruptores endocrinos, el acúmulo de estos compuestos a largo plazo puede generar efectos perdurables. Y especialmente si tú lo extrapolas a madres que van a embarazarse, van a estar también en periodo de gestación entregando estos compuestos bioacumulados al feto. Es verdad. Así que, bueno, no sé si hay más preguntas, pero parece que no. Ramón, bueno, nuevamente te quiero dar las gracias. Realmente estuvo muy, muy interesante para empezar nuestro ciclo de seminario y para que, bueno, para que también la gente de la universidad vea y sepa, porque tú tienes muy buena disposición también para los alumnos que estén interesados alguna vez estudiar estos fenómenos. Yo sé que tú siempre eres muy motivado, eres muy buen motivador ahí contaba, porque muchos de tus alumnos ahora ya están en el doctorado,
ese cariño y ese amor, esa pasión Sí, por ti. Así que. yo agradezco enormemente a ti tu invitación, Claudio. Es muy buen ejercicio, bueno, la invitación Sí, de poder, claro. Además que ante todo claro, lo malo hay juntar que los datos. sacar lo bueno, que gracias a estas plataformas virtuales podemos estar acá y allá, estar con Sí. alumnos de toda la universidad. Entonces hay que aprovechar esta herramienta, porque ya que no podemos ir a la universidad, por lo menos podemos hacer Exacto. las virtuales. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos. Gracias a todos los que estén. No, no sé cuántos están escuchando, pero les agradezco la asistencia. Así que cualquier cosa va a quedar grabada, está en la página, para que después tú le digas a los alumnos y todo, Excelente. después, porque muchos no pueden en este momento, porque tienen otra cosa que hacer, para que aprovechen de lo que está muy interesante. Así que eso sería. Nos estaremos viendo el 30 de septiembre nosotros, en la segunda charla del ciclo de seminario. Así que estén bien. Buenas tardes. Un abrazo, gracias a todos.